Hola Ana, hola amigos, ¿cómo estáis? Yo feliz de estar una semana más aquí con vosotros y hoy, como veis, estoy muy, pero que muy bien acompañada, porque quiero ejemplificaros la ley de la que yo os quiero hablar, la teoría que quiero compartir con vosotros, que es la teoría de las cinco personas, que fue creada por Jim Rohn, que es el famoso, no sé si lo conoceréis, pero es muy conocido, un empresario multimillonario norteamericano, además de escritor, orador, motivacional y que ha inspirado muchísimos de los mayores motivacionales a nivel mundial. Bueno, Jim Rohn lo que nos dice es que somos el resultado de la media aritmética de las cinco personas con las que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo. Y aquí os voy a lanzar un ejercicio. Para ello debéis de coger papel y lápiz, ¿vale? Y os vais a poner, vamos a dejar un momentito, para que apuntéis esas cinco personas con las que pasáis, pues eso, como he dicho, ¿no? El mayor tiempo, pues ponerlo, ¿no? Imaginaos que decís, pues mira, yo paso mucho tiempo con mi jefe, con mi abuela, con mis padres y con mi novia, ¿vale? Es el caso de Luis, pongamos. Y lo que vamos a hacer es ponerles una puntuación. La puntuación 1 será que son personas muy frustradas con su vida, que se sienten víctimas de todo lo que les acontece, que sienten que no tienen el control de nada, que además se encargan de proyectar toda su mala energía a las personas que tienen delante. O por el contrario, nos encontramos con el otro extremo, que sería una puntuación de 5, que son personas positivas, son personas que ven la vida en colores, que la ven grande, que ven que pueden perseguir sus sueños, valientes, y que ven el fracaso como una forma de aprendizaje. ¿Vale? Entonces vamos a poner los nombres y les vamos a puntuar. En el caso de Luis, bueno, pues en el caso de Luis, su jefe es una de las personas que más le influyen. ¿Y sabéis lo que pasa? Que cuando va a trabajar, este hombre se encarga todos los días de decirle: bueno, tienes suerte de trabajar conmigo porque el trabajo está fatal, porque a ti no te va a contratar nadie, así que más te vale hacerlo bien, pero porque tú no haces no vales nada, etcétera, ¿vale? Wilfredo. Luego tenemos a su abuela, que le dice: ay, 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 qué bien estás en el trabajo en el que estás, más vale un trabajo seguro en el que estás trabajando en esa fábrica, yo sé que no te gusta, pero la vida, el trabajo es sufrimiento y bueno, pues hay que todos hemos pasado por ahí, así que acéptalo. Luego tenemos a sus padres, que por un lado, ¿no? Por un lado saben que Luis quiere emprender, quiere montar su propio proyecto de zapatillas deportivas, pero también sienten que, bueno, pues que el trabajo fijo, pues es una garantía de tranquilidad, que da estabilidad a la familia, aunque por otro lado, pues también les gustaría ver a su hijo más feliz y entonces le dan mensajes, una de cal y una de arena. Y luego tenemos a su novia Maripaz, que es una bomba energética y que cada vez que está con ella, ella siempre le está diciendo: persigue tus sueños, eso es lo que da sentido a la vida, vamos, sé que tú tienes las capacidades, las herramientas, fórmate con quien te tengas que formar y atrévete, ¿no? Bueno, pues teniendo en cuenta distintos tipos de persona, obviamente el jefe Wilfredo sería un 1, la mínima puntuación, y María Paz sería esta súper empoderadora, que sería un 5. Con todo esto, ¿vale? Cada uno hemos hecho nuestra lista, la hemos apuntado, a lo que tenemos que sacar es la media aritmética, lo sumamos, lo dividimos entre 5 y vamos a ver qué número nos sale. Si ese número está por debajo de la mitad, ¿vale? Estamos en un entorno que nos arrastra hacia abajo, que nos chupa la energía, que nos hace sentir que no podemos y como consecuencia de ello será muy difícil mover toda esa carga y atrevernos a emprender o a realizar esa tarea que estamos deseando. Sin embargo, por el contrario, si te rodeas de gente cuyos mensajes son de sí se puede, ves a por ello, no pasa nada, bueno, pues eso lo que va a hacer es que vueles, te atreves a saltar, vueles alto y encuentres ese camino que tú siempre has deseado. Por eso es tan importante, si queremos tener éxito en la vida, de rodearnos de personas que nos den esa energía que buscamos, de esa energía empoderadora. Así que ahora que ya has hecho este ejercicio, ponte manos a la obra, rodéate de ese entorno que vale la pena y a por ello, a volar alto. Hasta la próxima semana. Chao.